va a aquí va. Amaria Silvina Oroz. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, from Argentina. Non ci crede. Ha detto, con il brano oggi sono io. Ha detto, sono dimenticati di me. Y la final, bueno, fue un... Yo ya estaba festejando porque me sentía ganadora. Imagínate, ya desde que me habían convocado ya me sentía una ganadora. Después, cuando nos enteramos en la reunión que habíamos sido 873, estábamos todos festejando. De hecho, la primera noche salimos todos a festejar porque todos nos sentíamos ganadores de estar ahí. Y fue un ambiente muy bonito de compartir, hermoso. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que éramos parte de tremendo festival con ese escenario que... se te hiela todo. Éramos tres categorías. Yo salí ganadora de mi categoría, de intérpretes A, y después había un ganador de intérpretes B, y después un ganador de cantautores. Y después el premio Grand Prix, que es el premio final, que es el ganador o ganadora del certamen, digamos, de San Remo 2022. Y cuando dijeron María Silvina Orozco, yo casi me descompongo, no lo podía creer. Me tenía mucha fe. Había entrenado, desde que me llegó el mail, me obsesioné y empecé a estudiar y a entrenar y a concentrarme muchísimo. Sabía que iba con muchas posibilidades en mi categoría. Nunca, yo digo, bueno, si no gano, que está todo bien, si voy a sacar un segundo o tercer premio, alguna mención del público, porque soy divina, digo yo, algo me llevo a mi casa. Nunca, o sea... Cuando gané mi categoría, imagínate, feliz, pero nunca me imaginé el Grand Prix. Así que, bueno, re contenta. Ahora tengo que volver a cantar en mayo y me han salido, ya tuve reunión con la comisión, me han salido un montón de cosas y nada. Así como que no lo puedo creer. Creo que soy la primera latina en la historia que gana alguna parte de San Remo desde que está el festival. Yo la vengo remando hace mucho, hace más de 20 años. Y siempre, mi papá siempre me dijo que esto, me decía, Silvina, ojo, ojo, porque esto es un trabajo como cualquier otro. Entonces, eso, si bien me permitió un nivel de conciencia y un nivel de poner los pies en la tierra sin creerme más que nadie y hacer esto como un trabajo, con el respeto y con la conciencia que eso significa, soy una laburante de esta carrera, nunca tampoco aspiré a demasiadas cosas porque dije, bueno, soy una laburante, esto queda para otra gente, digamos, como que no. Entonces esto me pegó y me llega en un momento de la vida muy especial y me pegó, me descolocó. Dije, ¿qué hago yo acá? Como... Entonces, bueno, necesité alejarme, ahora tengo que pensar, tengo mails, no sé la cantidad de mails, mensajes, tengo los dos teléfonos trabados. Muchos de esos mensajes quiero agradecer a Trenque, a la zona, bueno, porque esto va a quedar en internet también, a gente de otros lugares, porque me han llegado mensajes de gente que conozco, de gente que no conozco, familiares, amigos, colegas, y bueno, también con propuestas, con cosas. Si la parola e la música potrei suonare oratori ancora ora e dirti tutto di me, ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi tocca, non riesco a dirti come. Cuando me llega esto, digo, bueno, ya era de por sí una cosa muy grande, entonces digo, voy a elegir, imagínate, tengo más de 400 canciones en mi repertorio, digo, algunas muy complicadas, digo, voy a elegir algo. Después digo, no. Voy a aumentar la apuesta y voy a estudiar una canción nueva. Entonces me puse a buscar y encontré Oggi sono io de Alex Britti, que la hizo famosa Mina, que la amo. Y era una canción, es una canción que técnicamente es muy compleja, técnicamente es muy compleja. En Italia se la conoce como la cantó solo Mina, y bueno, y además italiano, porque si bien podíamos cantar, por reglamento podíamos cantar en cualquier idioma, me parece que el Festival de San Remo es la canción italiana, entonces digo, bueno, voy con una canción en italiano, y bueno, yo técnicamente sabía que podía, que estaba a la altura, que tenía que trabajar mucho, pero que estaba a la altura. Y tenía un mes para trabajar, así que nada, ni bien mandé los papeles y mandé que había decidido esa canción, me puse a trabajar, estudié todos los días, fui a dar todo de mí. Yo en mi miedo era que por ahí me traicionaran un poco los nervios porque el escenario
tremendo y el evento es tremendo, entonces digo, tenía miedo que me traicionen los nervios y no pudiera entregar todo de mí. Pero si estaba tranquila, lograba paz en mi cabeza y podía abrirme y entregar todo de mí, sabía que tenía muchas posibilidades porque había entrenado como loca. Esto también lo dedico a mi país, a mis raíces, donde me crié, donde estudié, donde me formé. Estoy viendo qué hago con el premio porque no me parece tenerlo en mi casa en Ámsterdam, en un placar para que lo vean los amigos. Quiero hacer algo más, quizá donarlo. Porque creo que esto también abre puertas y da ganas y empuja a un montón de gente que se puede soñar. No importa de dónde vengas, del lugar lejano, chiquito, con apoyo, sin apoyo y la edad que tengas, se puede soñar. Hay que trabajar. Si te dicen que no, trabaja doble. Si te cierran una puerta, trabaja triple. Y así se dan los sueños. No es que unos cumplen sueños, los otros no cumplen sueños porque tienen mala suerte. Los sueños se trabajan y tenés que fortalecerte frente a los no. Frente a las frustraciones, en vez de ponerte mal, trabaja el doble. Y las cosas se dan. Y esto para mí es eso, y por eso también quería compartirlo con la gente, especialmente con la gente de Latinoamérica y de Argentina, ¿no? Que por ahí la cosa está difícil y los pibes dicen, ah, bueno, no, esto lo tomo como un hobby. No, si querés que sea tu carrera, si querés que sea tu medio de vida, lo único que tenés que hacer es bancarte los no y trabajar el doble. Es eso.